Good evening. Good evening. How are you, Mary? I'm great. And you? Okay, you're really good. I'm tired, but good. Okay. How was your day? I am very tired. I'm tired, okay. I can imagine, right? So do I. So do I. It happened the same to me today. I drive in a lot. Oh my God. Okay, that's good. Good evening, Jorge. How are you today? It's fine, teacher. Okay, nice. Good to see you. Okay, good evening again. How are you today? Good evening. Fine, fine. Okay, good. Amazing. Okay. We're about to start today's class. I'm gonna start in a minute, but before to start, we're gonna try to make a feedback about last week. Did you remember what we were talking? What were the topics from the last week? We were talking about four topics, right? Good. Okay. Good. Nice. Thank you. What else? What the book said. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el cuaderno ahí de apuntes? Okay, we were talking about may, might, would, what else? Could. I could, yes. And can, right? Mm-hmm. Yeah, can, could, would, may, might. It's missing something. It was the first topic. What was it? It was related to near and far. This, there, that, those. Okay, yeah, sure. Good. Okay. Nice. Yeah, the most of the that, those. Yeah, sure. Singular and plural. Okay. But right now, because of the time, we're going to start with today's class. Carlos René, how are you today? Fine, teacher. You? How are you? Okay, nice. I'm good. Thanks for asking. Okay, here we go. Let me see. Yeah. Okay. Basically, we're going to continue with today's class. And as you see, we are at the middle of the module, right? At the middle, right? We're gonna start unit number three. And the unit number three will be customer service. Vamos a ver lo que es servicio al cliente. Okay, eso va a estar muy great. Okay, but before this, we're gonna try to remember this one, the first topic from yesterday class, the most of the pronouns. As you said before, Jorge said, this, that, those, these. And Jorge added something important. He said, there, here, there, right? Okay, cool. Right now we're gonna jump to can versus could. Keep in mind that you are not gonna say L. No van a decir la L, sino la L.
Good, right? Okay, yeah, sure. Okay, could. Can era poder. Could era el pasado. Podría o podría. También es lo más formal que es podría. Por ejemplo, yo podría hacer lo que ustedes quieran decir y suena más cortés. Good. And then we were talking about may and might. May, as you see here, may significa también como can, puedo, pero es más formal que can, right? And also, may, it means mayo, lo mencionamos anteriormente. And we got a might. Might, I'm sorry, might, how can I say this? Is the past tense of may, es el pasado de may, right? Okay, que es más formal. En este caso, habrían algunas variaciones que might no podemos preguntar, solo con may. Yes? Okay, and the last topic was would. 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 All of these, guys, is telling us how to be polite, right? Todo eso nos está diciendo cómo ser más corteses a la hora de hablar. For example, imagine right now we are having online classes and we have to be polite. It doesn't matter if we're going to use a cell phone, a computer, or whatever you want, tablet, I don't know where. But you have to be polite. When you are on the phone, you cannot say, I am Edwin Alexander, right? You cannot say like that. You have to say, this is Edwin, this is Edwin, or Edwin is speaking, or Edwin is speaking, whatever you want, right? Son algunas cosas claves que hay que manejarlas en línea, así que ahí vamos a ir saliendo con eso. Okay, I don't know, student, if you got a question related to this yet. No, no, right? No. No, okay, really good. Okay, here we go. Crazy. Okay, hey guys, let me see. I think right now it's raining a lot. I think that some of you are gonna have a little problem with the internet connection or something like that. But we're gonna try to do our best in today's class, right? Yeah, sure. Okay, here we go. Let me see, yeah, sure. Okay, unit number 3, right? Customer service. The topic for today's class will be really interesting, right? We're gonna see, can you read it, Merari? Okay, Gabriela. Good evening, teacher. Okay. Pass of the bird. Ah, yeah, thank you. Pass of the bird? Bird B. B, yeah, sure. Really good. Nice. Okay, this is really nice. Así que today we're going to talk about past tense, something that happened in the past, right? Yeah. Okay, good. Recuérdense que algo que voy a mencionar. Sometimes we get a little problem with the past. Tenemos un problema con el pasado que a veces consideramos que si pasó ayer es pasado. Pero si acaba de suceder hace un segundo, lo consideramos así que está pasado. Pero es pasado, right? Acaba de suceder. Vamos a tomar todo eso de referencia. Ok, here we go. Okay, good evening, guys. Good evening, Daisy, Carlos, Jose Angel. Good evening. Alexander Enriquez, good evening, William. Okay. Let me see. If you can turn on the webcam, it will be great. Okay, recuérdense que tenemos que encender la camarita ahí. Yo sé que ustedes son muy guapos ahí, guapas, así que ni modo, tenemos que ponerla. Yes. Yeah, sure. Así que turn on the webcam, please. Es un requisito ahí de InsoForm. Así que, yeah, sure. Thank you, Fabrizio. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, teacher.
Okay. Thanks. How was your day? What? Yo tengo problemas con la cámara. How was it? Okay. Yes. Okay, good. Me tocaba. Okay, good evening, Marlon. Good evening, teacher. How are you doing? Fine, teacher, fine. Okay, nice. Okay, teacher. Están en la cámara ahí, please. A tocar enojarme. Okay, that's good. Let's get started with today's class. Okay, here we go. We're gonna start with the lesson objectives. Jorge, can you help me to read the specific one, please? Lesson of the objectives specific. Participant will be able to understand customer opinion about a product or service they receive. Receive. Yeah, really good, Jorge. Okay, right now, Jorge, can you translate this objective into Spanish, please? Okay. El participante entenderá la opinión de sus clientes acerca de productos y servicios que ellos reciben. Yeah, really good, Jorge. Nice. I like it. Okay, I'm sorry. In this case, Jorge me lo tradujo perfectamente. Me gustó. Pero acá, Jorge, cuando usted vea, will be able to, para que no nos confundamos, y usted pueda utilizarlos dentro de su vocabulario, anótenlo, take notes, keep in mind. Ahí, will be able to significa serán capaces de. Right? Serán capaces de. Entonces, en este caso, for example, if you want to say, teacher, yo seré capaz de hablar inglés ahí en unos cuantos meses. Teacher, I will be able to speak English in a couple of months. Y ahí suena genial. Y ahí usted puede conjugar lo que usted quiera. Usted will be able to. Estamos hablando del futuro. Okay, nice. Thank you, Jorge. Right now, we're going to go to the class objectives. Let me see. Miguel, go ahead. Please help me to read it. At the end of the class, participant will be able to know how to use the past tense. Okay, yeah, thank you. Right now, you can translate it into Spanish, please, Miguel. Al final de la clase, todos los participantes podrán reconocer el uso del pasado, del verbo pasado. Okay, yeah, del tiempo pasado. Really good, Miguel, nice. I like it, thank you. Okay, right now, let me see. Okay, as you see, Marlon have a lot of work. Marlon nos está enseñando ahí mucho de su trabajo que tiene, as you see. Toca pesado, Marlon. Okay. Es que no me funciona la compu, teacher. Entonces, aquí okay. el teléfono lo he puesto aquí más o menos. Okay, that's good. Pero ahí lo podemos ver, eso es lo genial. Thank you, Marlon. Okay, we're going to continue with today's class. Right now, we're going to go to the attendance list. It will be a little boring, but we have to do this. Okay, good evening, Marvin. How are you today? Hey, good evening, teacher. How are you? I'm fine. Really, really good. Okay. Very okay. Good. Okay, thanks for asking. Okay, good evening, Wendy. How are you today, Wendy? Good evening, teacher. It's very, very extreme. Okay. Okay, don't worry. Okay, good evening, Carlos. Alfonso, how are you? Very good. Okay, nice, cool, amazing. Okay, as you see, nosotros somos bien suertudos. Tenemos tres Carlos. Sí, tres Carlos. Okay, Carlos Enrique Martínez, are you there? Estamos, buenas noches, good evening. Okay, nice, thanks. If you can tour.
Okay, Carlos, if you can turn on the lights, it will be nice. Okay. Okay, Carlos René, are you there? Yes, teacher, I'm here. Yeah, sure. Okay, if you can turn on the webcam, it will be nice, Carlos. Everybody miss you. Okay. Oh, teacher, I have tomorrow. Okay, okay. Okay, Tatiana, how are you today? Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? I am sick. Ah, really? Okay. I hope you can get better soon. I'm going to send you some antigripal, I don't know, Tatsin, something like that. Okay, nice. Okay, thank you. Really good. Right now, we're going to pass the attendance list. Let me see. Yeah. Okay. Okay, we're going to go to this. And yeah, sure. Okay. Okay. Okay, let me see. When you hear your name, please say present. Teacher, I'm here, right? Carlos Enriquez Martinez Genoves. Presente, present. Thank you. Really good. Wendy Saraí Bonilla. Present. Nice. Jose Ángel Santos Martinez. Present, teacher. Thank you, Jose Ángel. Gabriela Merari Zamora Orichal. Present, teacher. Nice, cool. Jorge Alberto Ortiz Molina. Present, teacher. Cool. Me tocó aprenderme el nombre de Gabriela Merari y Jorge. Ok, nice. Oh, let me see, Carlos Alfonso Alvarado. Present, teacher. Cool. Fernando de Jesús Roldán. No, right? He's not here right now. Okay, Carlos Antonio Mejía Hernández. Carlos Antonio Mejía Hernández. Okay. William Alexander Martínez Enríquez. Okay, your teacher. Okay. Ah, Fernando, good evening. How are you? Fine, teacher. And okay. You? I'm really good. I'm glad to see you today. Okay, we're gonna go with William Alexander Martinez Enrique. William Alexander, I think you're there, but you're getting some pupusas or something like that. Okay, William, you have to say present. Okay, Miguel Ángel Alexander Crespin. Present, teacher. Okay, thank you. Marlon Ernesto Rodríguez Sandoval. Present, teacher, present. Nice, very good. Rodrigo, Alexander Maravilla Vázquez. Rodrigo, are you there? Okay. Daisy Elizabeth Recino Álvarez. Turn on the microphone. Enciende el micrófono, Daisy, ahí para escuchar ahí su voz. Sorry, teacher. Okay, no problem. I am here. Okay, really good. Thanks. Okay, Tatiana Ivonne Torres. I am here, teacher. Cool, thank you. Marvin Ernesto Alfaro Campos. Present, teacher. Really good. Present. Carlos René Herrera. Present, teacher. Okay. Fabricio Alexander Jiménez Herrera. I'm here, teacher. Okay, really good. And William está ahí, pero tiene problemas con el microphone, pero ahí está. Okay, William, nice. If you can turn on the webcam, will be nice. Okay, here we go. Let me see. Yeah, sure. Okay.
Okay, guys, we're gonna get started with today's class, but before to start, I'm gonna tell you something, right? Encienda su cámara siempre, porque InSupport mira los videos, necesita verlos ahí, aprendiendo English y que están ahí con todo, right? And also, what else? Ah, I forget it. Con la midterm exam, el midterm, algunos no lo terminaron. Ok, las tareas, ya les comparto aquí la screen. Ok, acá. Nos quedamos en esa tarea número 10. Luego de la tarea número 10, teníamos el midterm exam. Este es como un pequeño test ahí. Una recopilación de algunos test anteriores. Algo sumamente fácil for you, right? And you have to develop all of these four parts. Algunos no lo han hecho, así que please do it. Yep, sure. Okay. Okay. Okay, nice. Okay, here we go. Okay, but right now we're going to start with today's class because of time. Y el tema de ahora es un poco longer, but nice. Okay, here we go. We're gonna start with some useful words. I need somebody who help me to say this one. Whoa. Okay. Again, Jorge. Whoa. Okay, both. Yeah, really good, both. Do you know what's the meaning of this? Both. It's the path on the bike. Okay. Yeah, sure. Can you say that again, Jorge? I'm sorry. It's the path to the verb bike. Ah, yeah, sure. Thank you, Jorge. It's the past tense of buy, right? What is buy? Comprar. Comprar algo. Entonces, both sería compré. Okay, for example, today I bought something interesting for me. Ahora compré algo genial para mí, right? Okay, cool. Then we're gonna jump to this one. Let me see, Carlos, how do you say this? Carlos Alfonso. Yes, pero puede ser. Pick up. Pick up, yes. Cool. What does it mean, Carlos Alfonso, for you? No. You don't know. An idea, whatever you want. que algo está arriba o muy alto, no sé. Arriba, muy alto, okay. If you notice, we got different type of cars, y uno de ellos es un pickup. Se le domina ese nombre porque tiene una pequeña cama atrás donde uno puede echar cosas, pero pickup significa recoger. Recoger. Yeah, really good, recoger, right? For example, imagínense que vamos por ahí y se nos cayó un teléfono, y vamos con Marvin, for example. Y yo le digo, hey Marvin, pick up your phone. Pick up your phone. ¿Sí se comprende eso, right? Coja el teléfono. Y ya nosotros tenemos el uso de esa palabra. Y no nos vayamos a confundir que solo es un pick up de carro, right? Ok, de hecho el nombre viene de eso porque recoge cosas ahí en la cama o echan cosas. Y por right, give me a right, dame un aventón, right? Entonces, cuando dicen eso, casi siempre los echan a la cama. Okay. Bien. Okay. Right now, we're going to go to this one. Tatiana, how do you say this? Complain. Complain, really good. What's the meaning of this word, Tatiana? Quejar. Yeah, sure, es una queja. Nice, good. Entonces, complain significa una queja. For example, when you are disagree with something,
Cuando está en desacuerdo con algo, usted hace una queja. Mire, teacher, I don't like when you deja muchas tareas ahí, muchos ejercicios. Esa es una queja, right? Ahí a complaint. Es algo que nosotros decimos verbalmente. But a complaint puede ser una queja por escrito, por un formulario. Ambos. Yes? Okay, really good. We're gonna go with this one. ¿Se recuerdan qué significaba esto? Hold on, please. Hold on, please. Aguarde, por favor. Yeah, really good. When? When? ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo vamos a decir eso? In calls. Ah, when we have a call, right? Hold on, please. Cuando tenemos una llamada. Hold on, please. Aguarde, por favor, deme un minuto. Aunque se puede usar presencialmente, pero se usa más through the phones. Yeah, cool. Okay, let's continue with this. Right now, students, I'm sorry. We're gonna start with the past tense, but at the beginning of this, we have to understand some really, really interesting words that express something in the past. Vamos a ver palabras que nos expresan o algunas expresiones, algo en el pasado. For example, we have this, right? Word that expresses the past. For example, Daisy, how do you say this? Hi. Daisy? Yesterday. Yesterday, really good. What does it mean, Daisy? What? What's it meaning in Spanish? Ayer. Yeah, really good. Thank you. Okay, right now, Fabricio, this one? Last night. What does it mean? Anoche. Yeah, sure. Thank you. Okay. Miguel? This one, number three. Last week. What's it meaning? La semana pasada. Yeah, sure. Thank you. Marlon Ernesto, this one. Last year. Yeah, sure. El año pasado. Cool. Thank you. Marvin? Yesterday afternoon. The meaning? Se me olvidó que era yesterday. Tarde. Como antes de la noche, algo así, tarde. Pero no en la noche. La tarde anterior, perdón. Ok, la tarde anterior. Ok, la tarde anterior, está nice. Thank you, Marvin. Fernando. Ok. Sí, José Ángel. This one. Okay. I think Jose Angel got a little problem with the morning. Okay. What does it mean? Ayer en la mañana, right? Okay, cool. Thank you, Jose Angel. Yo sé que tiene ahí problems with the internet connection, así que good morning. I got your idea, right? Okay, and right now, menos Fabricio, porque Fabricio ya se sabe la respuesta. ¿Cómo se dice antier en inglés? Okay. Antier. Last yesterday. I'm sorry. No, last yesterday. Last yesterday, no. For yesterday. Day before? No, right. Before yesterday. Uh-huh. Before yesterday. Okay, before yesterday. More or less, give me the idea. Okay, you're gonna say antier, porque ayer. Okay, give me a minute.
Okay. Tenemos ahí un poquito de interferencia, chicos, así que apaguen sus micrófonos y cuando ahí necesitemos to speak, you can turn on again, right? Okay. Better. Thank you. Okay, the antier se dice the day before yesterday. Longer than Spanish, right? Es más extenso que en español. The day before yesterday. Así que antier no es una cosa fácil decirlo. Okay. Yeah, sure. Y decir antier no es una palabra, como decirle, dependiendo de la cultura. Puede ser una palabra. Ajá. Ok, Fernando, ahí, en ese caso. Sí, antier no es correcto decirlo. Solo es ahí, I'm just kidding, right? Se tendría que decir, let me see, anteayer, básicamente. ¿Ya? Yep. Ok. Perdimos al teacher. Ok, I'm back, I'm here, right? Ahí me querían raptar ahí los extraterrestres, pero ya pudimos salir. Okay, very good. Okay, chicos, estábamos con antier. Ya vamos a volver al pasado, así que no vamos a hablar mucho de eso. Se dice the day before yesterday. Antier, creo que no es correcto decirlo, como dice Fernando. Pero la palabra correcta es anteayer. No sé, pero no es correcto decirlo. Así que en inglés se dice the day before yesterday. Eso sí se lo aseguro. Okay, nice. Cool. Okay, we're going to continue with today's class. And right now, let me see. Okay, aquí está lloviendo muy fuerte, así que si pierdo señal ahí, chicos, be patient, right? Me tienen paciencia. Okay, nice. Okay, right now we're gonna see the past tense. El pasado, el tiempo pasado es un poquito complicado, pero nosotros lo vamos a hacer más fácil. Veamos cómo. El pasado consta, tenemos el verbo be. ¿Cuál es el verbo to be en presente? Para comenzar. Are, am, is, is, they, they, no. Ok, they. Esos son los pronombres personales. Sí, cabal. Pero ahí vamos a ver. Is, am, is, are. Is, are. Yeah. Am, is, are es el verbo to be, el presente. Ok. But in the past tense. Is, ok. Okay. Sure. Give me a minute. Okay. Thank you. But in the past tense, we're gonna have the verb be in dos formas, que es was y were. Was y were. Was y were. Ya lo vamos a ver. Okay. También en el past tense tenemos el auxiliary do. En español. Y el dot. Yeah. Sure. Okay. El does. Muy bien, ese sí no se me fue ahí. Ok, thank you, Wendy. Do y does es un auxiliar. ¿Qué quiere decir auxiliar? Cuando este verbo to be en presente y en pasado pasa lo mismo. Lo voy a explicar en Spanish para que quede lo más clear que se pueda. El auxiliar reemplaza al principal. ¿Cuál es el principal? El verbo to be, right? Si el verbo to be no está, vamos a utilizar un auxiliar. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Eso pasa en presente y en pasado. Este como auxiliar, ¿saben qué significa? Ajá. ¿Alguien sabe qué significa do como auxiliar? Es como hacer. Ese es como verbo. Ajá.
Como auxiliar. Ok, ok. Thank you, Jorge. Como auxiliar no significa nada. Nada. Simplemente nos está diciendo que es una. Una question. Una pregunta. Yeah, sure. Sea do o das o sea did, que es el pasado. Muy bien. Ok, el past tense también tiene regular verbs. Did you? Okay, ¿cuáles son los regular verbs, Carlos Alfonso? ¿Tiene alguna idea ahí? Ajá. En español, ¿qué son los verbos regulares? Regular verbs is forget or forgot, give or give, okay. Go when, have, had. Solo eso me acuerdo. Okay, okay. Okay, nice. Morales, morales. Okay. Para que no nos confundamos, porque a eso vamos a entrar, también tenemos verbos regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Que a uno solo le agregamos ed para convertirlo en pasado y el otro cambia totalmente su raíz. Por ejemplo, el caso que me decía Wendy, me decía give es dar y que dio lo que sea, un pastel o una manzana, I don't know what, usted va a decir gave. Entonces el verbo cambia. ¿Yes? Ok, pero para no aburrirlos ahí, chicos, I know that your head is shaking right like this. I don't know if you are listening to music or something like that, or you are sleepy. Ok, bien. Ok, we're going to start with the verb be. Vamos a empezar con el verbo to be. Así que ya lo mencionábamos antes, tenemos am, is, are acá. Que am se utilizará exclusivamente con I. ¿Quién es I? Yo. Yeah, I speak with myself, right? Yo mismo. Ok, no mi mismo. Ok, luego tenemos is. Is. Este is se va a utilizar con las terceras personas. She, he, and it. Are con los plurales. They, we, and you. Nótese que acá está you, y you significa tú o ustedes, varias personas. Pero en ambos, en singular y en plural, vamos a utilizar are. Por ejemplo, si yo puedo decir así, en general, you are beautiful. Ustedes son hermosos, por ejemplo. Y puedo decirlo en singular. Pero tengo que mencionar o señalar a esa persona, aunque se mencione igual. Ok, cool. After to understand the present, we're going to see the past. And the past tense of the verb be, we're going to have was, it were. Right? Was, it were. Nótese que este were se dice de la misma forma que donde. ¿Sí? Donde, were. Y pasado del verbo to be, were. Así que vamos a identificarlo according to the context. Vamos a identificarlo de acuerdo al contexto. Ok, ¿para quiénes vamos a utilizar was? Para am y para las terceras personas. He, she, and it. Was. Y were para todo el resto. Yep. Ok, you got it, right? I hope so. Ok, right now we're going to see an example. Let me see... Carlos Mejía, can you help me to read the first example? ¿Me ayuda a leer el primer ejemplo, Carlos? Yes, no. So, I am the library. Library? Library, sorry. Yeah. Thank you, Carlos. Yeah, sure, really good. Okay, en este caso aquí, les voy a ayudar con esto, es yo estoy en la librería. ¿Qué tiempo es ese? Excuse me, teacher. Presente. Okay, yeah, okay. Okay,
continue with this. Yo estoy en la librería. It's present, right? Thank you. Okay, but what happened here? Cambiamos el am por el was. ¿Por qué? Porque era el que se iba a cambiar, right? Okay, en este caso, Carlos Mejía, continue with the second example. I was at the library. Library? Library, sorry. Library? Library, sorry. Library, okay, okay, that's good. No, but, sorry. Library, yeah. Okay, thank you, Carlos. Okay, right now, as you see, this is a past tense. Yo estaba en la biblioteca, right? En la biblioteca. Ok, yo estaba en la biblioteca. Entonces ahí expresamos un pasado. ¿Y qué es lo que cambia? El verbo to be. Si ustedes manejan ese hermoso verbo to be que nos han vendido desde primer grado hasta noveno, luego bachillerato y luego seguimos en la U. Y luego con Isoport, the verb be. Trauma. Yeah, sure. Vamos a verlo de esta forma facilito. Ustedes van a hablar inglés básico así, rápido y fluido. Es decir, hey teacher, yesterday it was a nice day because it was, what? Sunday. Porque fue domingo, fue un día genial, right? Y ahí me están hablando en pasado. Así de fácil. Ok, bien. Ok, question about this? Do you have questions? Teacher, I have a question. Tell me, Fernando. Cuando dice I was, puede también traducirse de la forma de yo estuve, yo estaba, y todas las conjugaciones que se puede hacer con el verbo, estar. Okay, okay, okay. That's a really nice question, Fernando. Me gusta ahí ese conocimiento así expansivo, nice. Vamos a notar, we're gonna see that Spanish is a little, or how can I say it? We get a big difference between Spanish to English, right? Tenemos una gran diferencia. El español, obviamente, es más genial que el inglés. Cuesta más, tiene unas tres veces más el léxico. Pero el inglés es más comprimido, por eso nosotros, ¿y cómo voy a decir yo estuve? ¿Y cómo voy a decir yo estaba? ¿Y cómo voy a decir yo fui? Es el mismo was, ¿sí? Pero en español nosotros tenemos para un verbo to be casi 100 conjugaciones. ¿Sí? Porque si ustedes notan, was, were, y en español, yo fui, tú fuiste, ella fue, cambia. Entonces, a los americanos, yo querer, yo ser, por eso les cuesta a ellos decir eso, porque no es solo aprenderse el verbo en general, sino que cada pronombre tiene su conjugación específica con su verbo. Y algunas hasta nos inventamos otra nueva. Así que hablar Spanish is a challenge, right? nos inventamos palabras ahí, Spanglish también. Por ejemplo, mire teacher, watch esto. ¿Sí? Esa viene de una palabra que se llama watch out, que es mirar o mirar así con precaución. Watch out. Entonces, pero como nosotros somos bien hermosos ahí en léxico y decimos, mire teacher, watch out, sino que watch out. Yep. Ok, bien. Ok, así que en English is really, really easy. Está más fácil. Solo was it were. ¿Sí? Ok. More questions? No. It's clear like a water. Yeah. Ahora sí, right? Okay. Good. Okay. We're going to see something interesting. Vamos a ver algo interesante. Si ustedes notan, para hacer una pregunta, it's happened the same that the present. Solo change the position of this. Cambiamos la posición. Was she at the library? Y ya es una pregunta. Eso es lo genial del English. Solo se cambia la posición y ya es una pregunta. ¿Sí? She was at the library o was she at the library? ¿Qué va a sonar como pregunta? Nuestra entonación, right? Our pitch. Si nosotros decimos, was she at the library, no nos van a entender. Ténganlo por seguro. Tiene que sonar como una pregunta.
Was she at the library? O como que tienen ganas de saber. Okay, nice. Okay, right now we're gonna see the past. We're gonna continue try to explain this, the verb be, para que quede claro en una sola clase y resumida de unos 10 minutos. Vamos a ver ese verbo to be, hermoso y traumante, del high school and the junior school and so on, right? Okay, veamos acá, the past tense. Entonces, teníamos que el verbo to be era was y were. We got some example here. Was se va a utilizar con I y con las terceras personas. He, she, and it. Okay, let's see these examples. Okay, let me see Miguel Crespin, please. Can you read the first one? Miguel, are you there? Okay, I think Miguel is playing Free Fire, something like that. Okay. You don't copy. I got a problem with the audio. Okay, no problem, Miguel. I'm just kidding. I got a problem with the signal. I don't listen to you. Ah, okay. Can you help me to read the example, please? This one. Okay, I was sad. Okay, the second one. I was sad. El que sigue, Miguel. He was poor. Muy bien, el que sigue. She was a student and it was difficult. Okay, thank you, Miguel. Ahí Miguel tiene problemas con el audio, así que aprovechamos ahí al máximo cuando se pudo conectar. Thank you, Miguel. Don't worry. I know that right now we got a bad internet connections. Sé que ahorita tenemos una conexión así un poco baja, pero no hay problema. Vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Thank you, Miguel. You are a really nice student. Okay. Entonces, Miguel nos decía acá, chicos, que I was sad, he was poor, she was a student, it was difficult. Todas estas se pueden traducir como fue o estuvo, dependiendo la palabra que siga. Por ejemplo, yo... fui triste. Yo estaba triste. Yeah, really good. Acá va a ser estaba. No fui. ¿Sí? Vamos a conjugar dependiendo de la palabra. Él. Estaba en la piscina. No, estaba triste. Está pobre. Yeah. Pobre. Él es pobre. Era pobre. Yeah, sure. Muy bien, así como nosotros ahorita que ya trabajamos, ya compramos la bicicleta que queramos, right? Okay, muy bien. Okay, but before probably we was poor, right? Well, in my case. Okay, she was a student. Ella era una estudiante. Okay, in this case you can say both. Ella fue o ella era. Las dos encajan genial. Muy bien. Y la última, it was difficult. Fue difícil. Ahí puede ser las tareas. The teacher, it was difficult, right? Estaban difíciles ahí. Yo le ponía y estaba perfecta y me salía mala. Yeah. Yes. Okay. But don't worry. Ahí era una técnica para que ustedes lo pusieran una vez y otra vez y no se les olvidara. Yeah. Tell me, Carlos. Sí, pregunto. Yeah. It was difficult. ¿Fue difícil o esto fue difícil? De las dos maneras es válido. Okay, yeah, thank you, Carlos. Acá en este caso, las dos maneras es válido, pero si tenemos it, obviamente nos estamos refiriendo a algo. General, alguna cosa, no sé, lo que sea que fue difícil. Puede ser arreglar un carro, o fue difícil mi día de trabajo, lo que sea. Entonces acá, esto fue difícil, sí se pudiese traducir, pero casi siempre, fue difícil, así como en español.
¿Y cómo estuvo tu día? Fue difícil, right? Okay. ¿Y arreglaste el carro? Yeah, fue difícil. Y así, muchas otras cosas. Pero sí es válido decirlo, esto fue difícil. Solo que ya, when you are speaking, ya no se traduce así. Okay. Okay. Good. Nice. Right now, we're going to jump to the word. Where, right? Like Rihanna. Okay. In this case, this one is, ¿qué, ¿cómo se traduciría este word en plural? Estuvimos, hicimos. Okay. Estuvimos, sí. Hicimos, no, right. Llegamos tarde. Ok, estuvimos, está, ok, podría ser estuvimos, estamos, éramos, something like that. Ok, in this case, we were late. ¿Cómo sería, Fernando? Fuimos. Ok, we were late. Nosotros estuvimos tarde. Muy bien, nosotros estuvimos tarde, pero en este caso en específico se va a traducir como, ah, nosotros llegamos tarde, algo que pasó en el pasado. Probablemente acaba de llegar, pero ya es pasado. Yep. Ok, good. We were late. You were at home. Ajá. Estabas en casa. Tú estabas en casa, yeah, really good. Nice. They were noisy. They were noisy. Como que había mucho ruido. Yeah, really good. Pero en este caso, they, ellos. Los eran ruidosos. Yeah. ¿Alguna vez han tenido unos vecinos así? Tenemos vecinos así. Eran ruidosos. Okay. Yeah, sure. Entonces todos tenemos un vecino ruidoso, right? They were noisy. Eran ruidosos, pero cuando le llamé a la policía, no, right? Okay, good. Then, as I said before, we get some expression that express something in the past. For example, yesterday, last week, last month, last year. Esto es clave que ustedes lo manejen. Ayer, el mes pasado, la semana pasada, el año pasado. Todo lo que lleve last es pasado. ¿Sí? Puede ser last century, el siglo pasado, y lo que ustedes quieran agregar de last, tal cosa. ¿Ya? Ok, good. This is the present tense. Basically, is the verb in the present. Así que aquí ya lo manejan, no lo vamos a ver. Y some expression that we have here. Ideas that express something in the present. Estas cosas expresan algo en el presente. Ok, Fernando, tell me. No, pues, y ese last solo me sirve en tiempo para decir las monas, there, o también para decir una, la calle de atrás. Por ejemplo, nosotros en español decimos la casa de atrás, de the last, se puede ocupar eso mismo. Solo en time, solo en tiempo, como usted lo dijo, porque así atrás ya sería behind. Atrás de mí, that's my house. ¿Cuál le dice usted? Which one? Behind of me. Aquella que está atrás. Right. Okay. Ahí dice. Good. Okay. Entonces, chicos, algo clave que les quiero explicar acá. Es que muchas veces when the people speak English, sometimes they're gonna speak a little bit quickly, right? Van a hablar algo rápido y a veces ni vamos a entender qué dijo. Pero ¿qué nos va a hacer entender si es presente, pasado, futuro, whatever you want? Es estas expresiones. Cuando ustedes escuchen now, present, están hablando de ahorita, right now, más presente todavía, ahorita mismo, pero no actualito, right? Ok, at the moment, en este momento, presente. Y así, si nosotros escuchamos yesterday, ya sabemos que es algo que pasó ayer. No vamos a decir, mañana vas a hacer eso. Pasó. Ok, good.
And the last one that we have, some example here, that you can, you know, to, let me see, yeah, sure. Okay, algo importante, chicos, que ustedes tienen que saber es que ustedes pueden mezclar los tiempos que ustedes quieran como ustedes deseen. For example, here we're gonna mix the past and the present tense. How come? Let's see. Veamos cómo así. Mezclamos un pasado con un presente. Por ejemplo, Gabriela, can you help me to read the first exam? Okay. Okay. I am happy at the moment. Okay, okay. Thank you, Gabriela, Marie. That's cool. La conexión está un poco ahí inestable, pero nosotros entendimos ahí. When you speak, you know, we saw your lips and they are moving. Good. Entonces, Gabriela nos decía que I was sad yesterday, but I am happy at the moment. Ayer estaba triste, pero ahorita estoy feliz en este momento. Mezclamos two tenses, right? Okay. ¿Se comprende esto? Yeah, sure. Okay, let me see. We're gonna go to Wendy. Number two, Wendy. Example number two. She was a student last year, but she is a nurse now. Yeah, cool. What happened? El año pasado ella estudiaba enfermería. Y ahora ya es enfermera. Muy bien. Así que ahorita ha de estar disfrutando muy bien este trabajo, que es muy, muy, muy importante y difícil, right? Okay, good. The last example that we're gonna have, Daisy. Can you help me to read it, please? Daisy Recinos. Hi, teacher. Can you help me to read the example number three? Three? Yeah. The last one. El último, el último. They were. Yeah. They were. Busy. No sé cómo. This? Busy. Busy, like. Busy. Yeah, like. Last week, but they are free right now. Yeah, thank you, Daisy. Really good. Busy, what does it mean, busy? ¿Qué significa busy? Ocupado. Yeah, cool, really good. Ocupado, ellos estaban ocupados la semana pasada. Pero, ¿qué pasa ahora? Ellos están libres o de eso. Libres o desocupados, yeah, really good, nice. Entonces, as you see here, we can mix the past tense with the present tense, with the future tense, and so on, right? Okay, really good. I don't know if you have a question so far about this. Questions? It's clear, like, I don't know, like today's night. Okay, very good. Teacher, teacher. Yeah, yeah. For, and the question is next. It was in and where? Yeah. Okay. Digamos, si yo quiero hacer una pregunta, tengo que colocar primero el was, después yeah, sure. El verbo y después el complemento. Así. Okay. Aquí, Wendy, para que sea más fácil, este was que ustedes ven acá y este were se pone antes del pronombre de quien ustedes van a referirse. Okay. Ok, entonces, por ejemplo, usted puede decir, vemos ahí a, no sé, alguien que tenga, que vemos que tiene cara de trabajador o no sé, y decimos, hacemos esta pregunta, was he poor? ¿Era pobre?
él, ¿verdad? No sabemos. A ver. Entonces, en este caso, solo cambiamos de posición. Ok. Si nosotros queremos agregar una WH word, una, ¿cómo se dice? Una palabra. Una W question. Yeah, yeah, sure. Por ejemplo, why, when, where, podemos hacerlo, pero antes del verbo to be. Por ejemplo, ¿por qué él estaba triste? Why he, why was he sad? Yep. Why was he sad? Ahí estamos preguntando una explicación o una razón. Estamos esperando eso. ¿Por qué estaba triste? Y ya no va a ser, sí estaba triste, sino que tienen que darnos una explanation about this. Yep. Okay, nice. Okay. More questions? No, right? Okay, good. I like it. Okay. Right now I'm gonna practice the negative things of the verb be. ¿Cómo se va a negar este verbo to be? Solo agregamos not. Not. Ok, este ustedes lo pueden decir de dos formas, contractado y sin contractar. Was not, wasn't. Was not, wasn't. Ok, the same happened with were. Were not, weren't. Ok, I don't know if you have a problem with the pronunciation of this. No problem? Ok, was not, were not. Wasn't, weren't. Why I'm gonna tell you this? Because we're gonna hear, for example, I wasn't happy. I wasn't happy. No era feliz. No era feliz, right? Pero se escucha demasiado rápido. I wasn't happy. I wasn't happy. Right? Okay, y así hay que practicar la forma contractar. Okay, eso está simple, así que may I continue? Or you have questions? No, no questions. Okay, ese grupo me encanta por eso. Me entiende sumamente quickly. That's nice. Teacher, cuando son respuestas cortas, solo es what and not. O tiene que haber complemento. Ah, okay, okay. Thank you, Wendy. En esta clase creo que no vamos a ver las respuestas cortas, pero vamos a mencionar. Solo agregamos yes or not. Or not. Y si es yes, obviamente le quitamos el not. Por ejemplo, usted me dice, mire, teacher, estaba triste ayer. ¿Ya? ¿Cómo me diría eso? ¿Cómo preguntaría eso? ¿Quiero preguntar o contestar? Preguntar. Ahí sería who. How you, ay, ¿cómo se dice? How do they, más simple, bueno, más simple. Okay. You, and was you, quiero ver, ¿cómo se dice? Silencio, triste. Okay. Yeah, yeah. Was you help? Okay, okay. Yeah, was you sad, help, whatever. Si es positivo, yo voy a contestar, yes, I was. Si es negativo, no, I wasn't. No, I wasn't. Or I was not. Yep. Uh-huh. Okay, really good. Thank you. Okay, right now we're going to go to this. We got some verbs. Necesito saber si qué tantos verbos ustedes conocen. Así que les he traído los más comunes, los más fáciles ahí, y unos un poco difíciles. Así que we're gonna start with this. Veamos, what is this? Read. Leer. Yeah, sure. This one. Drink. Tomar. Beber. Wow, agua, agua. Okay. Knock. Knock. Tocar. Okay, muy bien. Good. Este knock hay que tener cuidado porque también está knockout, que es golpe. Un golpe, así, definitivo. Ok, this one. Eat. Comer. This one.
Abrazo. Abrazo. Ok, abrazar, hug. Hug. Está prohibido for the moment, right? Okay, that's good. This one. Come. 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 Like this. Peinar. This one, yeah. Come. Yeah. What about this one? Love. Love. Leo. Love. Okay, love. Yeah, sure. Laugh, laugh, really good. Laugh. Laugh. What is laugh? Laugh. Reír. Reírse a carcajadas. Muy bien, yeah, sure. Reírse. Okay, cool. We're gonna continue. What about this one? Teach. Teach. Enseñar. Yeah. Enseñar, really good. Y el teacher solo le agregamos ER, right? Okay, teach. Uh-huh. Okay, teach. Swim. 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 Nadar. Nadar. Yeah, lo que más me encanta ahí. I really love swimming. Okay, this one. How do you say this? Como tejer. Yeah, sure, but how do you say this? Knit. 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 Yes, knit. Knit. What about this one? Write. Escribir. Write. Okay, thank you, Patricio. Este se dice write, sin la doble. Right. 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 Have you ever heard that en español la H es muda? ¿Han escuchado eso? En inglés es la W, la muda. Right. Right. Por ejemplo, right. Saber se escribe con la K primero, también es muda. No. Y así hay un montón. Muy bien, ya lo vamos a ir viendo ahí step by step. This one, lo más hermoso que hay en el mundo. Sleep. 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 Yeah, sure. Good. Okay, this one. Smoke. Smoke. Okay, fumar. Smoke, fumar. Okay, algo que no se debe hacer. Eres un perro. Take a shower. Take a shower. Bañarse. Bañarse. Tomar una ducha. Tomar un baño. Aquí hay algo importante. Ustedes van a escucharlo de ambas formas. Hey, I take a shower, lo más común. Y si no van a escuchar, I take a bath. I take a bath. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Bath. Como que dice una... Bath. Veamos. Ustedes, esa TH, al final tienen que sacar la lengua. Lo hemos trabajado acá. Tiene una lengua muy larga, que es un poquito ahí. Va entre medio de los dientes. No tiene un frenito ni nada de sino que va libre. Porque si ustedes dicen va, están diciendo murciélago ahí casi. Batman. Sí. Okay. I take a bath. Really good. Take a bath. This one. Exercise. Exercise. Yeah, sure. And this right. Exercise. Okay. This one. Sweep. 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 Barrer. Yeah, sure. Lo que más le encanta ya a los chicos. Okay. Uh-huh. Okay, y Rodrigo, you know, smile. Foot. Okay, this foot. One? Foot. Foot. Okay, this one you cortar. Can foot. Yeah, cortar. Cut. Pero este se cortar. Va a escuchar así. Cut. 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 Casi cut. 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 ¿Quién va a hacer la diferencia? Que usted dice, I like cut. Me gustan los gatos, ¿eh? Pero I like cutting grass. Cutting grass. Cutting, me gusta cortar grama. Por ejemplo, cutting grass. Cutting grass. Entonces es cut. Cut. Okay. Cut. Okay, knees. 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 Estornudar. Es lo más peligroso ahorita, más que una arma de fuego. Cuando somebody knees, salimos, right, huyendo ahí. Muy bien.
In my case, students, I got a little problem. Tengo un pequeño problema que cuando salgo del aire acondicionado de algún lugar y veo al sol, estornudo. No sé si es normal o soy yo el rap. Es alergia. Yeah, sure. Pero no es que entonces, when the people see, when I sneeze, right, they start running, right? Ellos comienzan a correr, no sé por qué. Okay, right now, I just know. I don't know what's happened there. Okay, this one. Hammer. Hammer. Hey, nice. What is this? Clavar. Clavar. Okay, martillo. Clavar. Yep. Okay. Uh-huh, what is this? Martilla. Yeah, sure. Thank you, Tatiana. Martillar. Si ustedes no ven acá, hammer también significa martillo. Pero algunos nombres que se convierten en verbo van a denotar esa acción. De ese, no. Por ejemplo, martillo. ¿Qué hacemos con el martillo? Martillar, right? Ok, this one. Fish. Fish. Pescar. Aquí es pescar, no es pescado, right? Por ejemplo, yo digo, hey chicos, let's go fish. O let's go fishing. Whatever you want to say. Vamos a pescar, la acción. No se va a traducir, vamos pescado, no, sino que vamos a pescar. Ok, this one. Listen. Listen. Ok. Listen. Escuchar. 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 Okay. Yeah, sure. Este, si ustedes lo ven solo listen, es un poco informal. Este tiene que llevar to acá, por obligación. Listen to. Listen to. Ok, muy bien. This one. Cry. Cry. Okay. Lo que no les gusta, ok. Cry. Tonight. I don't like to cry. No, no me gusta llorar. Yo creo que a nadie. Ok, let's see. This one. Cook. Cocinar. Yeah, sure. Ahí lo. Okay. La especialidad de las ladies. Good. Nice. Okay, all of these students son verbos que yo creo que ustedes lo sobreentienden, algunos ya lo sabían, and so on, right? Si conocen más de estos 20 verbos, you can speak English, right? Pero, ¿qué pasa a veces? Tenemos miedo. We feel afraid. Y si no se dice así, y si no se dice allá, y ahí comienza a bloquearse nuestra mente. Ustedes díganlo que el English is for communication, right? If you can communicate with the people, that's the point. Ese es el punto, así que ahí vamos a, lo que vamos a ir buscando. Si nos equivocamos, vamos a aprender más rápido. Así que ustedes díganlo como caiga, right? En este caso, in our class, I'm gonna tell you, Fabricio, Fernando, mira, si no se dice, se dice allá. Porque yo estoy acá, pero si no estoy yo ahí con ustedes, ustedes díganlo. Que lo importante es darse a entender, right? Communication. Imagínense, andan hambre y ustedes dicen, no, no voy a comer porque me da miedo. No, ustedes digan. Ahí combo number one, number two, pero ustedes digan, right? Okay, bien. Okay, these are a bunch of verbs in English. This is the present. For example, I like to write... something in my book. Me gusta escribir algo en mi libro. I like to sleep, right? I sleep all day. I sleep all night. I comb my hair. I comb my hair, right? What else? I eat a lot of pupusas and so on. Ustedes, eso es presente. But in the past, we're gonna have something a little bit boring, but it's nice if you handle all of this. Va a ser genial si manejan todo esto. Intentaré explicárselo de la forma más easy que hay. Así que tenemos los regular verbs. ¿Por qué se llaman verbos regulares? Porque lo único que cambia para hacerlo en pasado es esta ed al final. ¿Sí? ¿Han notado eso?
Entonces, todo el verbo que tiene una ed al final está en pasado y son de la categoría regulares. Regular verbs. Vamos a ver lo más fácil que quiero que se memoricen. Tenemos tres posibles pronunciation of this. Si ustedes ven que ese verbo termina en una T, el verbo base, por ejemplo, want, termina en una T, want, si está en presente, right? Entonces, para formar el pasado, agregamos una ED. En pronunciación, usted va a decir wanted, wanted. For example, yesterday, students, I wanted some pupusas. Pero la señora ya se le había terminado. Le avisé como a las 8 de la noche. Entonces, pero yo quería comer de eso, right? Okay, what's happened here? Cuando un verbo termina con una D, acá, need, en su forma base, va a sonar con ir también. Es decir, needed. Needed. Necesité. Wanted. Quería. Algo en pasado. Necesité. Entonces, ustedes memorícense eso. Si el verbo termina en ed y termina con una t o con una d, se dice id al final. Wanted o wanted. Needed o needed. Yes? Okay, with t or d. Okay, what's happened here? This is a little bit boring because this voice is sound. Esto es algo que básicamente hay unos que son sonoros y otros que no son sonoros. Yep, for example, this one es sonoro porque se escucha el it, wanted, needed. Veamos ahí, Marvin, dígalo usted, please. Wanted. Needed. Needed, yeah, really good. Okay, thank you, Marvin. But what's happened here? Estos verbos, que obviamente no es imposible aprendérselos en un solo ratito, van a terminar con T en pronunciación. Esa T no es una T así normal, sino que la pronunciation es like this. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los que terminan con P, K, SH, CH, GH, TH, SS, C, X, y un montón que dudo que lo aprendamos de esta forma. Es mejor aprendérselos acá. Van a terminar con una T. ¿Cuál es la clave acá? Esta T se escucha poquito. Por ejemplo, help, help es en presente. En pasado sería helped, helped. Looked. Esa T se escucha suavecito. Watched. Watch. Laughed. Se rió, ¿verdad? Ok. Breathed. Este. Kissed. Kissed. Una T suavecita ahí. Danced. Fixed. Right. Todos estos verbos, me imagino que ustedes ya lo manejan por lo que vimos, así que vamos a ver si es cierto. Jorge, can you help me? What does it mean? The last one, este último, ¿qué significa? Arreglar. Ok, arreglar. En este caso, ¿cómo está en pasado? Arreglado. Ok, arreglado o que lo arregló. Muy bien, yeah, sure, thank you. Ok, entonces acá tenemos dance. What is dance? Bailar. Yeah, sure. Kiss. Besar. Bien. Breath. Respirar. Ok, yeah, sure. Laugh. Laugh. Ah, yeah, sure. Reír. Reírse, muy bien. Watch. Ver. Ver. Yeah, sure. Wash. Lavar. Lavar. Look. Buscar. Mirar, bueno. Yeah, yeah. Look for es buscar. Look for. In this case es... mirar. Yeah, yeah, mirar. Help. Ayudar. 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 Entonces, ¿cuál es la clave acá?
que ustedes se los memoricen. No hay otra opción. I would like to give you a USB driver and put in your mind. Me gustaría darles una USB y ponérsela ahí en su mente. Sí, teacher, ahí ya me lo aprendí ahorita mismo y todo. Pero no se puede. Hay que memorizar. No hay otra opción, right? ¿Cuál es la clave que les doy? Si ustedes no pueden pronunciar en presente, solo agreguen una T suave al final. ¿Sí? Porque el inglés no es tan fuerte como el español y eso tenemos que entenderlo para pronunciarlo bien. ¿Cómo así? Nosotros lo dijéramos este, helped, helped. Helped. Y esto es más suave, helped, helped. Like this. De hecho, esa T al final casi ni se escucha. Helped, looked, watched, laughed. Okay, and the last one that we have is the D sound. Esta no se pronuncia como una D, ya cuando estamos diciendo estos verbos, sino como una D. D. Hacer final pequeño, yes. Por ejemplo, cold, cold. Cold. Yes. Cold. No es una T, sino una D al final. Cold. 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 Yes. Cold. Nice. Clean. Clean. Offer. Offer. Yeah, damage. Damage. Love. Love. Use. Blow. Use. Follow. 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 Enjoy. 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 Yeah. Amazed. Amazed. Really good. Entonces, I got a question for you. Como ustedes casi nunca tienen preguntas para mí, ahora tengo one question for you. Me siento feliz por eso. Okay. Do you consider that when you are speaking English, you're gonna say the T or D sounds at the end of this verb? ¿Creen ustedes que a la hora de estar hablando se va a escuchar esta pronunciación al final del verbo? Ok, it's raining a lot. Poquito, right? A little bit, yeah, sure. Se va a escuchar un poquitito. En este caso, chicos, como se va a escuchar un poquitito, a veces ni se escucha, yo soy honesto. But, ¿qué va a ser la diferencia? What's going to be the difference? ¿Se recuerdan las palabras, expresiones que aprendimos para mencionar un past tense? Yesterday, I'm sorry, yesterday, last week, last month, todas esas nos van a decir que es un pasado, right? Yeah. Okay, I don't know if you got a question about this. Questions? No, right? Okay, no questions, really good. Okay. Yeah, I know that right now it's raining a lot. Está lloviendo en todo El Salvador. Eso es genial porque está sumamente fresco. Vamos a tener algunos internet problems, but don't worry, it's normal. Así que vamos a continue with this. Okay, right now we got irregular verbs. Los verbos irregulares. Esto lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda because of the time. Okay, here we go. Irregular verbs, ¿por qué se le llaman verbos irregulares? Porque su forma cambia totalmente. ¿Cómo así? Tenemos do como verbo. El pasado sería did. Did, really good. Entonces, ¿hay un cambio? Yeah, sure. IED. No, IED, right? Entonces sería un verbo irregular. Porque cambia su naturaleza. No le agregamos solo ed, sino que cambia. Algo aquí. Ok, really good. Tenemos get up. What is get up? Get up, please. Levantarse. Yeah, sure. Si estuviéramos ahí en clases presenciales, ya les hubiera dicho, ok, students. Get up. Y ahí hubiéramos saltado y toda la cosa. Pero yo sé que, pues, you know, you are tired. Están cansados, así que no, really. Ok, but we got it this. Got up, got up. Got up. Got up. Got up.
Got up. What is this? In Spanish, what does it mean? Got up. Okay. Este significa que se levantaron, right? Ah, este Fabricio got up a few minutes ago. Got up. Ah, Fabricio se levantó hace un rato, ¿verdad? A saber para dónde se fue. Ok. Ok. Cambia. No hay el de. Okay, let me see. Ok. We got this go and went. Go es ir y went, que ya fue. Fue. Obviamente. Entonces, aquí cambia, cambia el verbo en pasado. No se queda, si le agregamos ed. Entonces, por eso son irregulares. Meet. What is meet? Meet. Reunirse. Yeah, sure. Reunirse. El pasado de reunirse es met. Met. Muy bien. Then we got come. Yes. Come. Venir. Yeah, sure. El pasado came. Sí. Que vino, me fue. Ya vino y se vino. Fue. Okay. Ya vino. tenemos have. Tener. Have, tener. Help, tener. Had. Tuve. Tuve ahí. Tuve un chuchito, tuve un gatito, whatever you want, right? I had a cat. I had a dog. Lo que sea que ustedes tuvieron ahí en el pasado. Entonces, los verbos regulares le agregamos ed. Like this. Ed. Y los irregulares cambian su forma. What is the way you're going to learn this? ¿Cómo se los van a aprender? Memorize them. Así que ahí sí, you have to memorize all of these verbs. A medida van pasando las clases, voy incluyendo unos 2, 3 verbos. Porque algunos ya los manejan, otros manejan algunos cuantos y unos pues manejan muchos más. But according to the class, I'm going to add some verbs. Agrego unos 2, 3 verbos porque prefiero que se aprendan 2 y digan qué facilito estuvo la clase. A ponerles ahí una infinidad de verbos que dan ganas de ir, you know, to sleep and do other things. Okay, good. And right now we're gonna see something really, really interesting for me and for you guys. We're gonna try to improve our listening skill. Vamos a mejorar ahí nuestro nivel de listening. Así que, are you ready? Yeah, yeah, sure, right? Okay, what we're gonna do here? We're gonna listen to people, right? To people giving reason why to buy something and complete the exercise. In this case, they're gonna buy a cell phone. This lady is his daughter, es su hija, así que ella lo va a convencer a él de que le compre un smartphone. Okay, really good. Okay, I think it's the that is the father, right? Okay, let me see. Okay, we'll try to listen this. Okay, give me a minute. Yeah, sure. Okay, here we go. Okay, we're gonna listen to this and then we're gonna try to understand the question. Then we're gonna listen again. And at the end, we're gonna answer the question, right? Yep, are you agree? Yeah, sure, really good. Okay, here we go. Dad, you love me, don't you? Of course I do. Why do you ask? What's on your mind? Well, I saw this great offer for a free cell phone here in the newspaper ad. Free? Nothing's ever free. Well, the phone is free after a $50 bill and rebate. Ah, so that's the catch. And why do you need a cell phone anyway? Dad, all my friends have one, and I can use it to call you in case the car breaks down. I don't know. There are always so many fees. But the monthly charge for this service is only $29.99 with 1,000 free weekday minutes nationwide and unlimited weekend minutes, plus unlimited anytime minutes for anyone using the same service. I don't know. And you can roll over the extra minutes to the next month instead of just losing them. What do you think of that? Yeah, but what is the term of the service agreement?
It's only for 6 months. But what if you cancel early? There's a cancellation fee of $200, but with... $200? Yeah, but you won't have to worry about me while I'm driving the new car. New car? What new car? The new car you're going to buy me so I can use the cell phone. I mean, what's it going to look like if I'm using a cell phone in our old lemon? Teenagers, what will they think of next? Okay, really good. You got it, right? ¿Se comprendió todo? Yeah, sure. More or less, what did you understand? A word, tell me a word. Que no sea fun. Next week. Ah, okay, yeah. Thank you, Carlos. Really good. Okay, what else? New car. Nice. Very good, Jorge. What else? Somebody else? Teenager. Yeah, sure. Cool. Okay. We're going to complete these sentences. And the girls need a phone, too. ¿Para qué necesita un teléfono? Para hacer llamadas que le salgan más baratas. Para chequear su email. O para llamar a su familia en caso de emergencia. Ok, luego las vamos a contestar. This one, when customer buy a cell phone. Cuando un cliente compra un teléfono, ellos reciben. Accesorios del smartphone. Su dinero de regreso por comprar ese teléfono. O un adaptador del teléfono para el carro. Ok, ahí piensen en la respuesta. Luego tenemos, one is one major feature of the calling plan. ¿Cuál es la característica mayor de estos planes? Que le da un tiempo limitado de 1,000. De 1,000 por un fin de semana. Y tiempo ilimitado. Ok. Luego tenemos este servicio. ¿Cuánto tiempo dura? 6, 9 o 3 meses. Y the girl suggests buying a new car because la chica sugiere que compren un nuevo carro. ¿Por qué? Tiene Bluetooth. All of her friends can fit. And their current car is in a bad shape. Okay, we're gonna listen again. Vamos a escuchar nuevamente ya que tenemos una idea y parámetros de qué hablan. Así que here we go. Please try to pay full attention to this. Then we are going to answer these sentences. Here we go. Dad, you love me, don't you? Of course I do. Why do you ask? What's on your mind? Well, I saw this great offer for a free cell phone here in the newspaper ad. Free? Nothing's ever free. Well, the phone is free after a $50 mail-in rebate. So that's the catch. And why do you need a cell phone anyway? Dad, all my friends have one, and I can use it to call you in case the car breaks down. I don't know. There are always so many fees. But the monthly charge for this service is only $29.99, with 1,000 free weekday minutes nationwide and unlimited weekend minutes, plus unlimited anytime minutes for anyone using the same service. I don't know. And you can roll over the extra minutes to the next month instead of just losing them. What do you think of that? Yeah, but what is the term of the service agreement? It's only for 6 months. But what if you cancel early? There's a cancellation fee of $200, but with... $200? Yeah, but you won't have to worry about me while I'm driving the new car. New car? What new car? The new car you're going to buy me so I can use the cell phone. I mean, what's it going to look like if I'm using a cell phone in our old lemon? Teenagers, what will they think of next? Okay. What about right now? You got everything? More or less? Ahora sí, ¿verdad? Okay, here we go. Okay, the first one. The girls need a phone too. Make happier calls with it. Call with it. Okay, are you sure? Make a cheaper call with it. With it, okay, yeah. Okay, two. This one, right? First one. Yeah, sure. Okay, here we go. Okay, do something like this, right?
Okay, I'm sorry. We don't under all the facts in case of an emergency, right? Okay. Right now we're gonna go to number two. Ahora que ya, you know, you wake up. When customer buy a cell phone, they receive what? A cell phone adapter for the car. Okay, Wendy, already good. Somebody else? Yeah, everybody's agree? Yeah. Okay, cool. Here we go. No. Okay, good. Let's do this one. What is one of the major features of the call plan? Free weekday minutes. This one, the second one, Marvin? Yes, yes. Okay. 1,000 free weekday minutes. Okay, okay. Second one. Weekend day minutes. Okay, this one, right? Okay. No. Letter T. Unlimited. Unlimited. Okay. Unlimited. Okay. Minutes. Okay, tenemos ahí un pequeño ahí dilema. Rodrigo dice, this one, the last one, Marvin, this one. Así que, when I say Marvin, levanten la mano los que están de acuerdo. Pues terminan siendo la primera. Okay. Marvin, ¿quién está con Marvin? Raise your hand. Okay, one. Okay, Mauricio, good. Okay, Rodrigo. Obviously, Rodrigo. Okay, Rodrigo win. We're gonna go with this one. Okay, Marvin was right. Good. Okay, that's good. Ahí no confiamos en Marvin. What's going on there? Okay. Okay, no, yo sé que son unas pequeñas palabras que hacen las diferencias, pero more, es este, the communication, right? Okay, this one. Esta sí creo que vamos a salir nice. What is the term of the service for these plans? 6 months. 6 months. 6 months? 6 months. Yeah, sure. Okay, here we go. Yeah, congratulations. Vamos a tirar unos cuentes ahí. Good. Okay, the last one. The girl suggests buying a new car because ella sugiere que vamos a comprar un carro nuevo. ¿Por qué? Yes, Bluetooth. That's a Bluetooth. Okay, everybody's agree? Yeah, sure. Okay, here we go. Oh, no. Okay. Okay. But don't worry. Don't worry. We got 1 out of 5. Sacamos 1 de 5. Es como que si tuviéramos un 2 de 10, right? Okay. Okay. Okay, that's good. But don't worry. Ya con una ya es un avance. Estamos. Yeah. ¿Ya se entendió algo de que comprendieron cell phone, buy, next week y otras cosas que no se entendían? Ok, that's good. Ok, really, really good. Ok, right now we're going to go with this slide presentation and we're going to jump to the right. Tenemos this activity. This is for you guys, but because of the time, we're gonna jump to this one. Let's see this. Okay. Right now, you have to imagine an old customer to know about his or her satisfaction, right, about the products or service they got from you. En pasado, chicos, vamos a imaginarnos que tuvimos un cliente en nuestra empresa de un servicio o un producto, in the past tense.
vamos a preguntar o a saber si esa persona se sintió satisfecha con ese producto que nosotros le dimos. ¿Qué vamos a hacer acá? You're going to do like a dialogue between two people. Vamos a hacer un pequeño diálogo entre dos personas. Tienen que hacer una intro, como que están en el teléfono. Hey, this is Edwin. Hello, Miguel. Y Miguel me dice, hi, Edwin. How are you? I'm fine. Okay, y luego le hago una pregunta. How was the product? ¿Cómo estaba el producto para usted? ¿O si estaba bueno? Y ahí Miguel me dice, the product was... I didn't like it. No me gustó. Estaba malo. Entonces aquí utilizamos un pasado simple y luego una expresión en el pasado. Podría ser, yesterday your product, it was broken. Se me quebró ayer. Y luego, okay, Edwin, I don't like your product. Bye bye. See you later. En el caso que no le haya gustado mi producto, si le gustó, va a ser algo positivo, pero en el pasado. Corto y preciso, right? Van a tener 5 minutes. You're gonna work in groups. I don't know if you have a question about this. No questions? Okay, good. Here we go. Van a hacer una pequeña conversation between two people que sea corta y precisa, right? 5 minutitos, pero que expresen algo en el pasado. Voy a ir grupo por grupo por si tienen questions about this or how to create some questions or sentences in the past. Okay. Okay, here we go. We're gonna work in groups. Let's see. Yeah, sure. Okay, go ahead, work with your partners, and I see you there. Okay, Carlos René, you have to join to the group. Sí, sí. Sí, primero el saludo. Okay. ¿Y cómo? Why are you laughing? Nothing. Okay, that's good. Bueno. Sería... Hi. How can I help you? Se desapareció. Okay.
Se desapareció Gaby. I think we are having internet connection problems because of the wind. Pero ya, ya vamos a entrar nuevamente ahí. Okay, no hay problema. What the problems that you're going to talk about for this? Perdón, teacher. What is the product? El product, ahorita, pues. Nos estamos poniendo de acuerdo ahorita, Gaby estaba diciendo que íbamos a hacer la conversación. Sí. Pues yo estaba buscando uno, así un ejemplo, que me gustó, pero como estaba escuchándola, no lo había visto. Ok. ¿De qué era? ¿Por qué? Ya le digo. Y te lo dejan esperado también, aquí un ratito. Ah, ok. Please stay in line. Dice. Puedo esperar un momento mientras. I checked on the right back. Okay. Le aviso y vuelvo. Thanks for waiting. O sea que son como los diálogos para la atención, al cliente, porque está primero my name is y debería. Fabricio, después dice, can I help you? Good morning. Thanks for calling. How I can you? How can, ahí puede ser how may I help you. Pero sí no veo nada. No veo nada en pasado. Okay. You have to use some verbs in present and past, in the past tense. Ajá. Okay, sí. Vamos a esperar a Mary. Y a Miguel. Miguel tiene problemas ahí con el internet también. Sí, no le escuché nada de lo que dijo a Miguel. Sure. Pero ahí usted está lloviendo, ¿no? No, aquí ya llovió. Ah, ok. Sí. Quizás donde ella sí ha llovido fuerte. Okay. Sí, aquí llovió, pero en la tarde estuvo algo fuerte. Mm-hmm. Okay, no problem. Let me see. Okay, Fabricio. If you want, continue working. Y cuando entren, ahí les hace el plan. Okay. You do right. Okay. Thank you. Question? No question. No question in this moment. Okay. Good. Nice. Thanks. You're welcome. Hello. You got it right? Hello, teacher. You finished? Not yet. In a minute? Yes. Okay. I don't know if you have a question about the activity. Hey, teacher, a question. Yeah. How do you say especialidad? Especialidad de una carrera. Oh. ¿Como de una pizza? Ah, ahí sería top. What top? Ah, ok. Top, okay. Okay, more questions? No, right? No. Okay, good. Continue working. Okay, Wendy, that's okay. Yes, Elizabeth. Okay, I'm going back to another group. When you finish, I'll be back and I would like to listen to you, right? Okay, thank you. Pero bueno. Recordemos que was. No, where you? Ajá. Pero si pones was, ajá, where you? El teacher viéndonos ya. Okay, really good. I like it. It's really good work. Good. And acá donde dice I want. Aquí quiero que me lo cambien, ¿verdad? Ahora. Sí. Ajá. ¿Sí? Solo el dem lo vamos a quitar. Dem, sí, no. El dem.
Dice no, porque usted dice, I want to change it. Este it está haciendo referencia al teléfono. I want to, pero sí quedaría la I want to, ¿verdad? Sí, I want to change it now. Quiero que me lo cambien ahora. Veamos. Aquí queremos utilizar el was. Where you? Ah, was you. O sea, para decir cuándo hizo su compra. Ah, entonces. O cuándo realizó su compra. Ok. Muy buena pregunta. Y sería, when did you buy this iPhone? Uh-huh. When did you buy this iPhone? No hemos visto el did, pero vamos a. Pero en el caso para ubicarlo con el was o where, ¿cómo podríamos hacer? When was the porch? When was the porch? Siempre diría el do, ¿verdad? No, sin el do. When was the porch, la compra, the purchase. Porch. Quiero ver cómo se escribe compra. Ya me olvidó. P-U-R-S-H-E. Purchase. Así sería. When was purchased? Okay. ¿Cuándo lo compró? ¿Cuándo lo compró? Podríamos decir ayer en la tarde. Uh-huh. Aquí en lugar de da, pongámosle it. Se escuchará mejor. Se va a escuchar mejor. When was it? It. Uh-huh. O when was you purchased your cell phone? Ahí como ustedes quieran. Pero sí está bien. Ok. Y le podemos decir acá en... ¿Cuándo lo compró? Uh-huh. Sería yesterday. Lo compré ayer. Ajá. En la tarde. Uh-huh. In the afternoon. Ok. Ahí, Marvin, para que se escuche más natural. Yesterday afternoon. Quito esto. Ajá, para que cuando lo diga se escuche más fluido. Okay. Yesterday afternoon. Ayer en la tarde. Por ejemplo, ayer en la mañana sería yesterday morning, yesterday afternoon. Ahí. Okay, bien. Okay. Continue working. So I'm going to go to another group. Thank you. Okay. Thank you. Sure. I'll be back in a minute. Regreso en un minuto porque ya necesito. Ya casi. Okay. Mm-hmm. Bye. Quiere. Para que participemos los tres, podría ser un poquito más puntual, ¿va? Digamos, Mejía, ¿qué te pareció, Mejía? Y a ti, Enrique, entonces uno diga, a mí me pareció una excelente experiencia, o el otro, y el otro diría, la otra persona le preguntas, ¿y a ti qué te pareció? El otro, yo no lo recomendaría. Ajá, porque, vaya, por ejemplo, en el saludo, después uno va a decir que le fue bien. Ajá. Oh, okay. Y el otro diría, aquí en el que estamos haciendo, que sería este, el que va a decir que estuvo mal, para que los tres digamos algo diferente. De acuerdo. No. ¿Cómo puede ser el caso que no le gustó? Este es el que estamos haciendo ahorita, el que no le gustó. Ya hicimos el que estuvo bien, el que le gustó. Y hoy vamos a hacer el que no le gustó. Ah, en mi caso, no me gustó porque... fue por muy poco tiempo o... Estaba muy lleno, puede ser. Estaba muy lleno, ajá. Uh-huh. ¿Cómo podemos...? En mi caso fue... No. Sería. Podemos poner en mi caso, estaba enojado. Estaba incómodo. Por.
in my case, I was in comfort, but yeah. Okay, Fabricio, you are the... Nadie vino. Es el grupo grande. Congratulations. Mary is gonna have problems with the internet connection. Está teniendo problemas ahí, quiere entrar y se sale. Creo que no es estable la conexión. Okay, Fabricio. Okay, teach. Another, you want to practice with me? Okay, no había terminado, pero no hay problema, no hay problema. Este, todavía he hecho uno, lo voy a hacer como a el AB, o se va a hacer el. Yeah, sure, it's okay. Este, permítame, solo quiero ver, lo voy a compartir. Yes, lo que estaba haciendo, ajá, permítame. Está usando esta conversación, la que le decía. Oh. Solo que acá la estaba cambiando porque iba a ser un cell phone. Ah, ok. Pero no la había terminado, entonces solo. Okay. Pero aquí lo último lo improvisamos, ahí we improvise. Ok, ok. Okay. Entonces, aquí era. Bueno, thanks for calling. My name is Fabricio. How can I help you? Okay, good morning, sir. I put a something. Aquí es cell phone, era. Perdón. From your company last month. Unfortunately, I'm not satisfied. I'm sorry. Oh, I am sorry for our inconvenience, Señor Edwin. Yeah. Could you tell me what the problem is? Is and they help you. I will help you as much as I can. Okay. Well, the problem is that I ordered a cell phone, but I haven't received it. Instead of that, I have cell phone. Okay. Lo que pasa es que aquí el problema era que él pidió, es como que usted me pidiera un smart y yo le mandé un celular, okay. Un viejito. Yeah. An old phone. Uh-huh. Yeah, un old phone. Y ahí me quedé con esto. Entonces le iba a pedir la información que me diera. Por... Okay, go ahead. We're going to improvise this. Yeah. We're very sorry. I to hear to what you mind tell me your order number. Ah, okay, really good. It's number one. Okay. We'll hold for a moment. Will I check all that? Please stay in the line. Okay. We'll here. Nice, cool. Okay. Thanks for waiting. Okay, really good. Try to help it to me. Bye-bye, and I hope to receive my phone. Okay. Bye-bye. An iPhone 10, right? ¿Le gustan los iPhone? Yeah, sure. Ese lo vamos a mandar, el nuevo. Okay, nice. Thank you, Patricio. Okay, I'm going to go to another group, then stay in line, and we're going to go back to the main session, right? Thank you. Yeah. Okay, teacher. Thanks. Hello, students. Are you ready? No, teacher. No se pudo trabajar. Okay, Jorge. Yeah, I know. Some of you got internet problems. Don't worry. I'm gonna go to another group. Wait in line and. We're gonna back in the main session in a minute. Thank you, Jorge. Okay, teacher. Okay. In the teacher. Hello, did you finish? Yeah. Hi, teacher. Yeah, finish. Okay, go ahead. ¿Comienzo, Carlos, o usted? Voy a ser yo el vendedor, digamos. Okay. Hi, this is Carlos. How can you help you?
I bought a cell phone and it's falling. I want to change it now. When was it purchased? Yesterday afternoon. If I may change your cell phone right now, come to our warehouse. Okay, thank you. Yeah, really good. Nice. Okay. Good job. Okay, thank you, students. You did a really, really nice work. I like it because it's es corto y preciso. Yeah, vamos con todo ahí. Solo en la primera questions, how can I help you? How can I help you? How? Can I help you? Okay. Es cierto, no es you. Okay. Pero sí, es you. Help you. Pero ahí la comunicación es efectiva porque les entendí, right? Okay. Really good. Daisy is having a problem with the internet connection, así que voy a ir a otro grupo y luego vamos a regresar a la sesión principal. Okay. Thank you. Porque dice, va, yo soy el que no tiene nada y ahí ya solo leemos lo que no tiene nada. Okay. Hello. Did you finish? Sí, teacher. Solo una pregunta. Yeah, sure. ¿Está correcto decir and the food was late? And the food, ahí sería básicamente es mejor decirlo como con el servicio. And the service was late. Okay, go ahead. I would like to hear you. Vaya, si gustan, soy el que no tiene nada. ¿Quién va a ser el guión? Yo soy el guión. Vaya. Yo soy el más. Okay. Hi, Carlos. How is it going? Excellent. How was your experience yesterday in the restaurant? Oh, it was awesome because they gave us a lot of delicious food. In my case, I was angry because there were a lot of people and I did not think table. And the service was late. Okay, I would like to go there, but I had a bad experience in other place, but I'm going to go there. Okay, if you need me, just call me. Thank you, see you soon. Okay, really nice work. Okay, I like it, Rodrigo, Carlos, and Carlos Enrique. Really, really nice work. I really like it, thank you so much. We're gonna go back to the main sessions because of the time. Hello. Okay, guys, because of the time, we're gonna pass the attendance list. Carlos Antonio Mejia. Present, teacher. Okay, thank you. And Rodrigo Alexander Maravilla Vasquez. Present, teacher. Okay, really nice work. Okay, thank you so much, guys, for waiting for me. Because of the time, we're gonna finish with this class. Nos pasamos 6 minutitos ahí, I'm sorry for that. Pero ahí la lluvia, pues, ahí fue the problem, right? But thank you for being here. I see you tomorrow. Bye-bye and take care. And see you tomorrow, right? Thank you so much. Okay, take care, have a good night. Go to sleep. Okay, teacher. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Play Free Fire tomorrow, right? In this night. Okay. Okay, bye-bye. See you.